Hola, buenos días. Estoy aquí haciendo mis pruebas para continuar con el directo. Soy Arancha de Manualidades y de Arte y nada, os cuento lo de todos los días, que sepáis que tenemos tienda en Pamplona, en el barrio de Mendillorri, tienda de manualidades, que damos clases y vendemos material y también enmarcamos cuadros. Y hacemos los directos los lunes y los miércoles de 12:30 a 1:30. Estaba yo ahora aquí probando a ver si podía pasar por esta cuerda las bolitas rojas para poner ahí. Y sí que se puede. No sé qué más deciros, que estábamos haciendo a la vez dos trabajos. Una es el corazón este con una tela, que ya solamente nos queda montarlo. Y luego, por otro lado, estamos haciendo una corona para poner en la puerta de Navidad con estas letras, y aquí estamos haciendo dos flores. Entonces vamos a hacer el corazón porque ya está con los brillos, el relieve y la nieve. Voy a poner de cerca a ver si se ve bien. Ya sé que los brillos no se llegan a apreciar ni el relieve, pero bueno, ahora la nieve ya donde la hemos puesto se ha secado y está dura. Y lo que vamos a hacer es poner el alambre aquí para poderlo colgar. Como está este hecho, un adorno y luego una cuerdita que cuelguen el corazón y la estrella, ¿vale? Voy a saludar lo primero de todo a Bárbara, buenos días, Ana María, buenos días, Angelines, Edurne también, buenos días, y a Marisol. Y entonces lo primero que vamos a hacer es colocar la cuerda. Esta es una cuerda que tiene un alambre dentro y se trabaja muy bien. Me he traído este porque ya lo he discurrido una vez y no me voy a volver loca. Tal cual lo hicimos, lo estamos montando todas las de clase. Lo que voy a hacer es, lo voy a meter que se quede más o menos por la mitad y un extremo lo saco un poquito más largo, ¿vale? Marisol, gracias por compartir y todas las que hayáis compartido, lo mismo. Voy a cortarme un trocito que lo voy a enrollar aquí. Como tiene alambre, lo corto con los alicates. Ay, no con la tijera para que no se estropee. Pues me corto así un trocito y lo voy a enganchar aquí. Yo cuando hago nudos siempre pongo un trozo para abajo. Lo voy a dejar un poquito más largo. Además, en la parte de atrás no se va a ver. Enrollo, le doy las vueltas aquí que quiera. Lo voy a hacer más abajo. Le doy las vueltas cogiendo el que ya tengo. Una, dos. Así tiene tres vueltas. A ver, sí, se ve. Pues por aquí adelante tiene tres vueltas y por detrás tengo en la parte de abajo. Este es el alambre con el que estoy dando las vueltas y este es el que he pasado y lo he cogido. Entonces, como es alambre, pues así de fácil lo enrollo con el mismo mecanismo que cerramos el paquete de pan Bimbo, ¿vale? Así ya no se mueve y cortamos. Cuando cortéis trozos pequeños, acordaros siempre de agarrarlos porque nos pueden saltar a la cara y hacer daño. Y ahora esto me lo bajo para abajo. Dejamos aquí el tamaño que queramos. Pues por ejemplo, una cosa así. Me paso solamente un alambre. Compruebo que tenga los dos ahí a la medida que quiero. Tengo ahora uno un poquito más alto que el otro. Vale. Así que quede bien, que quede. A ver, este no, tengo que pasar el otro porque si no se me quedan aquí torcidos. Porque sale de aquí uno, que lo saco, va uno como por delante del otro. Entonces el que tengo que pasar es el que va delante, que es este. Pues nada, lo paso ahí, lo dejo a la medida que quiere.
Hola Carmen, veo que estás viendo. Carmen Suescun, esta es alumna de clase, de las que están calladas. A ver. Ah, sí, ahora lo tengo esto, por ejemplo, bien de medida. Y lo que voy a hacer, pues va a ser lo mismo. Subo este trozo para arriba. Como le he dado tres vueltas, di que luego ve el lazo y no se llega a ver. Le voy a dar lo mismo, tres vueltas, una, dos y tres, por delante tengo tres. Y lo mismo los enrollo. Vale, aquí me sobran dos trozos. Estos luego con un pincelito o con un bolígrafo los enrollamos y los dejamos como estas cosas de así que quedan bonitas. Vale. Pues vamos a terminar ya lo que sería la parte de arriba. Ay, me estaba yo preparando, digo, mientras se conecta, me voy a montar la flor, porque como estaba haciendo dos flores por tenerlas, me voy a apartar esto mientras se calienta la pistola de silicona, pero no me ha dado tiempo. Vamos a continuar con esto, estos dos trocitos para tirar, ¿vale? Y vamos a ver qué ponemos aquí. Yo para Navidades... Ya os digo, ¿verdad? El ciprés nevao, unas bolitas rojas de estas, que vienen unas varas que vienen tres de estas, y cada una tiene cuatro tiras. Con una tenemos suficiente. Y unas piñas de estas nevadas. Lo que nos quepa, o sea, con esto aseguras. El lazo de color, pues este de cuadritos de Vichy es muy mono, pero por cambiar... He cogido estos, que son lazos que tienen también el alambre. Y lo tengo en dos colores. Uno es como un rojo más vivo y el otro un rojo más apagado. La verdad que como las casas tienen los dos tonos, le queda bonito cualquiera de los dos. Las bolas también. Y aquí como... Mira, igual le voy a meter este porque como voy a intentar meterle las bolitas rojas... Voy a hacer con este. Así tenemos distinto. La verdad que los dos quedan muy bonitos. Voy a recoger este que se ha desenroscado. Listo. Tengo con un alfiler. El otro he debido perder el alfiler. También había traído este blanco. Este también queda bonito. Y igual le podemos poner los dos. Ahora probaremos. Estaba ahí pegado, le cuesta salir. Vale, vamos a hacer un lazo. Que se juntó el rojo y el blanco. Yo ya estoy viendo aquí San Fermín. Vamos a hacer con el rojo. Y vamos a hacer como dos lazadas. Cuando hacemos dos lazadas, yo me suelo hacer así en los dedos. Sin más, lo cruzo. Estoy mirando que me sobre, porque este lazo también es de los de... que tiene alambre y se puede luego enroscar las puntas y hacer como tirabuzón, que queda muy bien. Cuando tengo esto así, lo que hago es con uno de los extremos, el que está suelto, le hacemos un nudo. Y así tenemos, como este es estrechito, pues lo ponemos doble. Tenemos dos lazadas. Se podía hacer dos, tres, según las vueltas que le quieras dar. Con dos suficiente. Y ahora sí que le corto así un trozo. Y vamos a hacernos un montaje con el lazo. Estoy viendo que tengo aquí trozos de ciprés nevado. Pues con todo esto me va a bastar. Cortamos con alicate siempre. Como este trozo me viene así, pero va cada hoja para cada lado. O le puedo meter esta en medio, por debajo, a ver cómo quedaría. Tiene esta, que se va para atrás. Esta directamente la quito, que nos molesta. Ahora ya tendré la pistola caliente. Pues igual lo podemos poner así. El lazo para terminar, con una o dos piñas.
en las bolitas rojas, que no sé ni si las voy a poner. Voy a juntarme primero esto, ¿vale? Que lo que hago es con la silicona caliente. Me voy a pegar aquí este trozo. A ver, sí, ya sale. Es que estaba, y aparte de que no se había calentado, tenía que cambiar la, ya diré, meter barrita nueva, que se estaba acabando. Vale, pues hemos metido este en ese trozo. Vamos a poner aquí el lazo donde se nos juntan las ramas de ciprés. Así. Vamos a enrollar esto con un boli, con un pincel, con lo que queráis. Lo ponemos así. Ahí. Y le damos las vueltas. No sé si le he dejado demasiado, si no, con cortarlo nos vale. Yo voy a enrollar todo. A ver hasta dónde queda. Tengo un trozo ahí de silicona que se me había quedado y no podía. Vale. Ya. Aunque se me acaba el boli, lo pongo uno encima de otro porque el caso es que se enrolle. Lo sacamos con cuidado. ¿Ves? Y tenemos así el tirabuzón hecho, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Sí que queda, bueno, como luego van a ir aquí las piñas, ese trozo no se nos va a ver, ¿vale? Pues lo ponemos aquí, enrollamos. Vale. Y sacamos el bolito. Y tenemos el otro hecho. Lo pegaremos ahí, voy a intentar que no tapar mucho la luna, que la había puesto bien brillante y bien bonita. Yo creo que le ponemos ahí las tres piñas y las bolas no vamos a necesitar. Las bolas para otra cosa, ¿vale? Pues nada, pegamos las piñas, adornamos los lazos. Y nos pasamos a la parte de abajo. Hay una. En este hueco otra. Así. Que me pongo la silicona al dedo. Y hay otra. Tres piñas. Pues con esto tendríamos el adorno hecho. Mirad qué bonito, para cualquier cosa, ¿vale? Y ahora ya, como sabemos que va ahí, le ponemos silicona. Eso. Si tenéis que hacer adornos de Navidad, lazo que lleve algo de rojo, un poco de ciprés nevado, bolas y piñas. Probáis un poco hasta que os guste y listo. Ahí, un poquito más arriba. Buah, me tapa la luna toda. Lo que voy a hacer es ponerle igual ahí un punto. Vale, y tenemos también estos dos alambres, que lo mismo lo vamos a enrollar y luego ya vemos qué trozo dejamos o qué trozo quitamos, ¿vale? Buenos días, María José. Uy, qué atenta estoy hoy a todo.
un poquito más, lo voy a enrollar para que salga de ahí. Vale. Y este, lo mismo. Estos, los de la cuerda de aquí, los podemos sacar. Ahora vamos a ordenar esto, ¿eh? Que este se ha deshecho un poco. Más que volverle a meter el bolín, haremos. Estos los podemos sacar, a ver. Aquí así. Más como por detrás. Hacia aquí. Este es más pequeño. Pues así un poco. Mira, ahí quedan unos. Y ahora estos los dejamos ya a la medida que queramos. Este trozo nos sobra. Y aquí vamos a quitarle también un poquito. Y ahora vamos a ver si le voy a dar así, aquí un punto de silicona para traerlo más a este lado, para aquí, y que se nos vea ahí un poco, ahí va, que me quemo, la luna que estaba muy bonita. Vale, pues con esto tendríamos el adorno de arriba. Lo voy a poner así, voy a esperar hasta que me lo enfoque. Llegas un poco tarde, no, Carmen, nada, que estamos, bueno, además ya sabes que se te queda grabado y lo puedes ver o en Facebook o en YouTube. A ver, que me acerco más. Voy a hacer una cosa. Lo voy a poner sobre este otro para que se vea así un poco de fondo. A ver si se ve bien. Para que se vean las cuerditas y todo, porque si no yo creo que se pierde el detalle, ¿vale? Ahora ahí se ha visto bien. Vale, pues ahora que tenemos esto hecho, oye, voy a saludar a Iñaki, hola Iñaki. Vamos a hacer las cuerdas que van para abajo. Yo en estas hice con nudos porque no tenía a mano nada mejor y están solamente hechas con la pintura y cera. En cambio, en estas que hemos tenido más tiempo, hemos hecho estarcido. Entonces, es una cuerda, va doblada por la mitad y por la parte de atrás pegamos el corazón y la estrella. Y podemos poner todos los adornos que queramos, ¿vale? Las bolas para que no se nos muevan con nudos. Pues como las bolitas estas costaban un poco pasarlas, yo lo que he hecho ha sido poner en la punta un poco de cinta de carrocero y con esto pasan muy bien. Entonces yo creo que lo único que voy a hacer va a ser poner igual como tres bolas, a ver, así juntas, tres bolas juntas donde el corazón, por ejemplo. Aquí ya cada uno lo que le guste, ¿eh? Me había dejado un punzón porque son de madera y a veces hay como alguna hebra por dentro. Ah, me pregunta Guillermo, que no puede ver los comentarios, que Iñaki es. Iñaki Arratibel, mi hermano. Vale. Ah, sí, por ejemplo, yo creo que puede quedar bonito. Entonces, voy a hacerle un nudo arriba, un nudo abajo, para que no se me muevan. Ay. Tengo que cortarme el trozo de cuerda para poder pasar. Voy a cortarme ya la cuerda. Le hago el nudo a este lado. Vale. Aquí van a ir las bolas y aquí van a ir las bolas. Las fijo con el nudo. Ahí tenemos. Aquí iría el corazón, que lo podemos pegar. Y en la parte de abajo, pues yo creo que igual un nudo y la cuerda. Tampoco lo quiero cargar mucho.
este trozo iría pegado aquí y ahora va la estrella, que la pondremos, bueno, la verdad es que no tienen ni parte de arriba ni parte de abajo. El corazón igual un poquito más largo y la estrella más corta. Vamos a pasar, voy a hacerle el nudo. Y ahora, para poder pasarle las bolas, que esto para todas las cosas, ¿eh?, que a veces así cuesta un poco de pasar. Mira, está pasado bien. Ahí va. Ah, vale. Digo, ¿hasta dónde está el nudo? Hasta ahí. Vale. Cuando no nos pasan, un poco de cinta de doble cara. O de cinta de doble cara, de cinta de carrocero. En la punta haces como una aguja. Y listo. Así es mucho más fácil. Esto lo aprendimos cuando... Lo voy a poner porque tengo aquí la otra mitad. Cuando hacíamos... Antes que hacíamos un montón de lámparas, para pasar por el tubo de madera el cable de la luz, que tenía como en las puntas dos cositas de metal y se enganchaba todo el rato en la madera, pues no sé, alguien nos diría o a base de probar, acertamos, ¿veis? Así, con un poquito, a ver si se ve, de cinta de doble cara, le pones y ya lo que tengas que enhebrar. Muchas veces también pues dar un poco de cola en la punta o Loctite que se seca enseguida. Estos los hacemos distinto. Vamos a ponerle las tres bolas. Que se me ha abierto. Separadas con tres nudos. Ay, vale, que no le echo el nudo en medio. Se lo hago ahora. Y ahora esta también nos falta. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pegar la cuerda aquí por la parte de atrás. Ver a qué altura lo quiero poner. Hemos dicho... Este lo ponemos así un poco más largo. A ver, igual no tanto. Pues así. Me lo voy a poner aquí para no aplastar el adorno que le hemos hecho. Y ahora esto con silicona. Le voy a echar un cordón. Me voy a coger esto para apretarlo. Le pongo un cordón o unos puntos. En principio le voy a poner unos puntos para fijarlo y ahora ya lo puedo poner más. Hay un poquito que se seque. Otro aquí. Di que esto tampoco tiene mucho peso, ¿eh? Está con tres puntos, yo ahora le voy a reforzar con algún otro. Esta va para aquí. Y mira, lo podemos pegar también ya. Mientras esperamos, voy a quitar este, que lo estoy todo el rato metiendo la mano. Mientras esperamos que se nos seque eso para reforzarlo, le voy a meter aquí un cordón y poner esta cuerda. Le pongo de arriba abajo. Y le ponemos. Cuidado, si hacéis esto, no os queméis. Ayudaros con algún un palo de brocheta. Yo ahora, porque tenía aquí el, ya diré, el punzón este que me lo he traído para hacer agujero en las bolas. Y la estrella, pues lo mismo, la puedo pegar ya. La estrella, empezamos en una punta y salimos en medio, ¿vale? Así que nos queden a distintas alturas, que se toquen un poco, pero que no estén las dos
Exactamente igual. Espera, hemos hecho, empezamos en una punta y salimos en medio. Ahí, cuidado de meter el dedo, no os queméis. Bueno, como esto ahora ya estará seco, le voy a echar, por reforzarlo, unos puntos más. Listo. Este veo en la punta. Esta se ha quedado bien pegada. Y si le queremos meter alguna bolita más, pues igual sí. Vamos a hacerle un nudo para dejarlas fijas, que no se deslicen ni para arriba ni para abajo. Aquí. Y le metemos un par de bolas. Una, otro nudo, y la otra. Ya tenemos esto casi acabado. Araceli, buenos días. Hoy estoy, que no se me escapa nadie. Vale, pues este tenemos así. Lo voy a cortar sin más, le pensaba hacer un nudo, pero como ya lleva colgando, le cortamos así, no le cortamos al ras, le dejamos un poquito. Y listo, y en esta otra, pues lo mismo, le vamos a meter dos bolas, vamos a hacer un nudo. Ahí. Gracias por compartir, Araceli. Aquí. Y estas, como les hemos metido sin nudos seguidas, pues lo mismo, pues dos. Seguidas. El nudo. Y acabado. Cortamos. Dejando un poquito. Le voy a poner como un refuerzo. Ahí, para que se quede, vale, que me lo toco la pata, para que se quede más fijo. Y lo tendríamos. Ahí. Bueno, a falta de quitar los hilos de silicona, que están saliendo y se están juntando. Vamos a ponerlo para verlo bien. A ver. Se le podría poner, que tenemos aquí, ese trozo que ha sobrado. Si no, luego lo cortamos. Mira, tiene hilo de silicona. Pues le podemos dejar así, ¿verdad? A la estrella le cortamos lo único, aquí tengo las tijeras, en diagonal la punta, que queda más mona. Y bueno, yo le doy por terminado, ¿vale? Esto lo doblamos un poco para que se quede en pico. Y tenemos el adorno para colgar en la puerta. No sé si se ve bien así. Luego lo pongo sobre un fondo, le saco una foto y os mando a todas las que estéis en el grupo de difusión, ¿vale? Acordaros que hay varios modelos de corazones. Esta, os los puedo enseñar porque ahora me llegó pedido de Daika. Y tengo,
está el de la casita, el del muñeco de nieve, y le voy a decir a Guillermo, si me oye, que me los pase y os enseño los demás modelos que hay. Porque hay también otro que sale como una pista de patinaje sobre hielo, o sea, como un lago nevado o helado. Y ese también es muy bonito. Hay también como una niña en un buzón, unos niños haciendo un arbolito de Navidad. Si me oye Guillermo y me los trae, os los enseño. Si no, luego al final me levanto un momento y os los acerco. Voy a dejar estos aquí. Y podemos continuar, ¿vale? Con el otro trabajo que estábamos haciendo a la vez. Me aparto los materiales de este, el alfiler que no lo pierda, que soy muy propensa a perder alfileres. Así. Los lazos y la cuerda y las bolas. Vale. Mira, ya me ha traído Guillermo los modelos que hay. Estos vienen, bueno, ya visteis lo que es la tabla en forma de corazón con la estrella y el corazón pequeño y la tela. Este modelo es el que os decía que es muy gracioso, que es así como un lago nevado. Este otro, los niños poniendo las luces en un árbol de Navidad con un perrito y un trineo. Este es el de la niña con un paquetito en... Ah, pensaba que era un buzón, es una caseta de pájaros. También, muy bonito. Y este es, como el que os he enseñado ya hecho. El del muñeco de nieve con los animalitos. Vienen así y cuesta lo que viene en la bolsa 6,20, ¿vale? Para que sepáis si queréis hacer pedidos. Hay también estrellas con otros dibujos. Pero están saliendo más los corazones. Las estrellas son un poquito como más grandes, cogen más superficie. Pero no sé por qué están gustando más los corazones, por lo menos aquí en clase. Y las estrellas me parece que eran un euro más, a 7,20 o algo así. Pues vamos a continuar ahora con esta corona de Navidad. Esta... Hay otros dos modelos. Ah, mira, que me dice Guillermo que hay más modelos. Vale. Este es el que habíamos hecho, que es el de la calle nevada. Este es muy bonito, la verdad. Y este otro del Papá Noel con los renos, ¿vale? Acordaros si habéis pedido bolas y eso, que se os puede mandar en el paquete todo junto, ¿vale? Mari Martínez, hola, buenos días. Acabamos, Mari, acabamos de terminar el corazón este tan bonito. Y vamos a seguir con... Ah, bueno, una cosa os voy a decir, que se me están juntando como muchas piezas haciendo esto. Si alguien no lo quiere hacer y lo quiere ya hecho, pues también de los que tengo yo aquí hechos. O sea, hacer nuevo por encargo no, pero de los que están hechos, lo mismo os lo podemos mandar ya pintado. Si eso, os ponéis en contacto en el WhatsApp, en el teléfono que hemos puesto ahí, que es 606-56-21-25 y lo podemos mandar también, no sé el precio, lo calculo y os lo digo. Vamos a continuar con la corona esta. El otro día habíamos pintado las flores, a ver, y las hojas, y las habíamos planchado. Tenemos estas que le hemos hecho, ya no me queda nada más en la caja. Le hemos hecho, ¿cómo se dice?, los nervios con el buril. Teníamos una que se me había rota. Ahora le voy a poner como un parche y según cómo quede, la ponemos o no la ponemos. Los pistilos. Yo he utilizado estos pistilos que me parecen muy bonitos. De estos me parece que ya no me quedaban más. Sí que hay doraditos con esto en negro, que también los he usado y quedan muy bien. Lo que vamos a hacer es ir pasando la flor una detrás de otra. Para poderlo trabajar cómodamente, lo que hacemos es cogemos un montoncito de pistilos. Yo con los que venían, me sale para cuatro flores, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Les echo un poquito de silicona aquí en el medio.
y los retuerzo para que se me junten, ¿vale? Así ya los tengo, mira, salvo dos que son rebeldes, ¿vale? Hemos hecho otro punto de silicona ahí para juntarlos. Vale. Hecho. Mari, gracias por compartir. Y ahora aquí se quedan como muchos, a ver si se ven, como muchos pelos sueltos y a la hora de meterlo así como de enhebrar es difícil. Entonces le echamos aquí también una gota de silicona. Una gota, si yo le doy así un poco con la punta a todo, le paso el dedo, espero un poco que se enfríe, le paso el dedo y lo que hago es como una punta. ¿Vale? Y ahora sí ya los tengo todos juntos. Y empezamos a... voy a ordenarme la flor, porque como la tenía en la caja, había dos grandes, dos medianas y una pequeña. Tenemos que pasar primero la pequeña. Voy a ver si apañamos esta en un momento. Mira, aún me sale otro trozo que aún lo podíamos poner por ahí. En el corazón. He estado mirando, pero no tengo empezado con el pegamento, con el cianocrilato, que es para... que utilizamos para hacer las fofuchas, para ponerle ahí un poco. Yo lo que he pensado es que me voy a cortar un trozo de esto. De lo que me ha sobrado de sacar la flor. Un trocito así muy fino, muy fino. Que esto hacíamos para... cuando hacíamos la... ¿cómo se llama? Hortensia, no, la orquídea. Hacíamos para... uy, esto casi me voy a poner las gafas. Para tapar los alambres. Como le poníamos un alambre para poder doblar el pétalo como queríamos, pues le metíamos así un trocito de refuerzo. No se nota. Lo único que hago es dejarle las esquinas como redondeaditas. Lo quería hacer con el pegamento de cianocrilato porque ese no tiene, es muy líquido, no tiene como cuerpo. Aquí. Bueno, a ver cómo queda. Y con ese pegamento me parecía más fácil de... Voy a darle solamente la mitad, luego le doy a la otra mitad. De que se quedase más planito. Vale, esta está ahí. Ahora le voy a echar a la otra mitad un poco. Y le ponemos. Vale, vamos a dejar que se enfríe y mientras continuamos con el montaje de esta flor, ¿vale? A ver. Tengo preparados los pistilos. Lo que sí que voy a hacer, como darle aquí otro pellizco, ¿vale? Para que se nos quede la flor con más volumen. Y pasamos los pétalos. ¿De dónde eres, Laura? Que estoy leyendo lo que pones y lo que cuentas casi da miedo. Que se ha puesto a llover ahora. Y nos va a llover de repente todo lo que no ha llovido durante el año. Vale, le ponemos así a la altura que queremos y le damos un punto de silicona por la parte de atrás para que no se nos vea. Con esto fijamos esta corola de flores. La siguiente... lo mismo, le voy a volver a dar pellizco. Cosío, Cuenca. Cosío en Cantabria, vale. Ah, y tienes, bueno, el apellido o el nombre del pueblo, vale, vale. Pues sois muchas de allá de la zona de Cantabria, qué bonito es aquello. Ana María es de Cantabria. El otro día, ahora no me acuerdo de quién decía que era de Cantabria, pero que vivía en Burgos. Sois buen montón. Parece que sea zona de manualidades, Cantabria.
otro punto. Vamos a hacerlo así con las 5, ¿vale? Esta, mira, esta ya está como más arrugadita. Fina, eso. Gracias, Ana María. No me acordaba. ¿Sabes lo que pasa? Que como no os pongo cara, que veo ahí tan pequeño, jo, me cuesta relacionar los nombres con las cosas. Cuando ya pones cara, ya sabes de dónde es cada una. Llueve, llueve sin parar. En Burgos nevando. Jobar. Pues aquí en Pamplona hace frío, pero bueno, estamos, no sé si ya 6 o 7 grados, no... No hacía mucho. Esta, para que me quede más disimulada, la voy a meter. Pero la voy a meter ahora aquí en medio, para que no se quede por la parte de atrás. Yo, a mí no me importa que llueva, salvo que me toque conducir. Que como conducir no me gusta nada, ya de noche con lluvia. Mari Martínez, vale, veo que eres de Zaragoza y lloviendo sin parar. Pues oye, no nos vamos a quejar que nosotros no tenemos tiempo. Ahí va, Araceli, nevando. ¿Guardo dónde es? ¿Eras de la zona de Valladolid o de por ahí? ¿Me suena? Ha empezado a nevar ahora. Menuda semanita de mal tiempo. Bueno, di que lo de nevar, si toca en fin de semana, la verdad que da gusto. En este, como veis, he metido la rota, ¿vale? Por delante no se va a ver nada. Ah, norte de Palencia. Vale, vale, vale. Pues aquí de momento estamos sin nevar, ¿vale? Vale. Pues ahora coloco así, ya la última. Ya esta última sí que le he hecho todo lo que es alrededor. No un puntito para fijarla, sino todo alrededor. Porque se tiene que juntar todo para poder cortar los pétalos. Vale, voy a mirar qué hora es y cuarto. Vale, voy a esperar que se seque un poco. Esto, mira, estos están del otro día. Y si encuentro aquí los alicates, voy a cortarlos estos. Estaba mirando porque tengo una hecha con, yo os he dicho, con los nervios, que no sé si se llega a ver de cerca, y otra sin los nervios. Las blancas las hice el otro día, que se montan igual y se trabajan igual, salvo sin hacer los nervios. Y esta otra la he pintado, tengo aquí los pistilos, que me sobrará alguno, pero no la tengo hecha. Ya la montaré en otro momento. Pero esta, ahora le pondremos un par de hojitas. ¿Cuántas hojas tenemos? Vale, tenemos 3 hojas para cada flor. Le tenemos que poner ahí alguna rama. Va a quedar muy bonito. Esto ya se ha endurecido, sí. Le voy a cortar. Los pistilos, aunque son de tela, Laura, que me quedo que estaba leyendo a Laura, muchas gracias por darle me gusta y por compartirlo, ¿vale? Lo ves cuando quieras con tranquilidad. Mirad ya qué buena pinta va teniendo esto. Se le puede poner algún lazo más. Bueno, tendremos que sacarlas un poco, sobre todo el de la Navidad, el de la F no nos hace tanta falta. Ay, a ver, que no tengo preparado, pero para que se vea, se puede poner eso, se puede poner así alguna bolita, alguna piña, y iremos viendo. Y lo que sí que quiero hacer, y Araceli, gracias, qué bonito queda eso. Hacerle la parte de abajo más oscura y la de arriba más claro. Algún lazo para poner en medio. Pero bueno, la idea es esta. Las dos flores en principio, que van a quedar muy bien. Y luego ya vemos con qué adornamos. Y estas flores,
Yo creo que le podemos poner, porque nos van a quedar muy bien. Es que estoy dudando si hacerlo ahora o hacer esto, porque no me va a dar tiempo a las dos cosas. Voy a hacer esto, que lo tengo preparado, y el próximo día, a primera hora, le vamos a dar la pasta dorada y un poco de purpurina, que quedan súper chulas así. Esto lo he lijado, pero no está lijado del todo, ¿vale? Quiero hacer en la parte, quiero trabajar el Feliz Navidad, igual un poco el aro. Entonces, en la parte de abajo voy a hacer un poco más oscuro. Las letras las había pintado con el color, con el blanco roto. Y lo que voy a meterle abajo es un poco del color bisón, hacia tonos marrones. No quiero que se me quede mucho. Voy a por una, a por dos esponjas que voy a necesitar y a por una baldosa, ¿vale? Listo. Como cuando me preparo las cosas, no sé hasta dónde voy a llegar, pues siempre me tengo que levantar. Gracias, Ana María, que veo que pones que te gusta todo. Vamos a hacer la parte de abajo de las letras. Cuando estas letras son grandes, lo que hago es pongo un color intermedio y luego meto más oscuro en la parte de... Bueno, y que no sean blancas. En estas blancas es que no puedo hacerlo. Meto color más oscuro en la parte de abajo y color más claro dentro de la misma gama en la parte de arriba. Estas se podrían hacer si estuviesen más separadas, pero es como un poco más complicado, entonces no merece la pena. Aparte de que son blancas y arriba no lo voy a poder aclarar. Entonces he buscado antes colores, estaba mirando el velvet, pero me he dado cuenta que el velvet no se iba a notar. Entonces le meto este, que es el bisón. Me voy a sacar aquí un poco. Vale. Del bisón. Y lo que voy a hacer primero la palabra Navidad, la de abajo. Alguna cosa si quiero, luego lo puedo retocar. Entonces, lo que voy a hacer va a ser volverle a dar como una mano de blanco. Me voy a remangar porque tienes todo el puño tan ancho que lo voy a terminar metiendo sin querer. Vale, me preparo la esponja con blanco. ¿Se ve bien o queréis que enfoquemos un poco de más cerca para ver esto? Decir, y si eso hacemos, le doy aquí de momento a la palabra Navidad con sus florituras y sus adornos, ¿vale? La parte de arriba se va a quedar toda en blanco, pero para que tenga el mismo número de capas. Y ahora, antes de que se seque, trabajando en fresco, voy a probar si este color es muy oscuro o si lo mezclo un poco con el blanco. En la parte de abajo, igual con un poquito de blanco, para que no sea mucho. Como se mezcla aquí, le voy dando y voy subiendo un poco para arriba. Hago así seguido, en recto, sin complicarme. Esto de abajo, también en el oscuro, en el color bisón. Vale. Ahora lo que hago es, ya con poca pintura, porque he descargado ahí, subir un poquito para que el paso este sea gradual, ¿vale? Que no haya una línea. ¿Veis aquí donde lo he marcado? Mira, la A y la D no les he pasado todavía, se nota una línea de dónde está un color y dónde está el otro. Entonces lo que hago es subirle sin pintura para que quede más difuminado. Y sí que le puedo marcar todavía un poquito más la parte de abajo. Y el churubito este, que no sé cómo se llama. Vale, pues así tendríamos hecho la palabra Navidad. Vamos a hacer lo mismo ahora con el feliz, ¿vale?
Y luego con algún marrón sí que vamos a hacer, porque tenemos sitio. ¿Dónde tengo la esponja? Aquí, la blanca. Sí que tendremos sitio para poder hacer, que queda muy bonito, con un pincel destarcido o con uno de esos biselados, hacer la separación de letras, ¿vale? Vale, pues le voy a dar a la palabra feliz. Así, a toques. Intento que no me queden muchas burbujas, ahora lo retocaré. Esto es de la D y esto es de la Z, ¿vale? Como aquí se mezcla tanto. Vale. Luego, cuando se seque, lo lijamos. Lo he ido lijando después de la primera mano y le había dado una segunda mano, ¿eh? Esto que estoy trabajando es sobre la segunda mano. Que lo he hecho, no sé si os lo había dicho. Y no sé qué os estaba diciendo. Ah, de lijarlo. Que lo lijaremos y todavía se difumina más, ¿vale? En la F le tengo que meter bien. Y luego aquí ya hacemos como hasta media letra, ¿vale? Yo he buscado aquí un color neutro, no quería complicarme mucho. ¿Veis? Ahora está, como os decía, no pones colorados. Ah, nos pones colorados. Joder, estaba leyendo así mal y había pensado que me decía como que si no ponía colorados, colores rojos. Y digo, no, estoy buscando colores neutros. Ahora está con la raya que se nota mucho. Y lo que voy a hacer, porque lo tengo muy cargado. Aquí, que tengo la esponja sin nada. Lo toco un poco. Para que se quede más difuminado. Vale. Está. Y sí que le puedo volver a reforzar un poquito en la parte de abajo. ¡Ahí va! Me está enseñando Guillermo cómo baja el río. Eso es lo de Laura. ¡Qué pasada! Y tienes la casa cerca. Ahí va, que me he despistado y le he dado donde no quería. Le quiero solamente un poquito en la parte de abajo. El sitio es precioso, desde luego. Hombre, es que todo lo de monte es precioso y Cantabria tú me dirás. Tú estuviste con la bicicleta cuando fuimos. Luego lo veré bien en el móvil. Laura. Vale. La parte de abajo la dejo un poco más oscura y luego lo otro que se quede bien difuminado. Si lo fuésemos a hacer con tres colores, pues ahora tendríamos que hacer un poquito de blanco. Yo creo que ya queda bien. Un poco de blanco para el lindero del río. Vale, vale, vale. Pues nada, a ver si para de llover. Voy a buscarme una toallita. Ah, mira, esto sí que me acuerdo de traer. Porque me he pasado. Con la esponja lo que no tienes es como mucha definición, es gorda. Y te pasa sin querer. Aquí he manchado. Que voy a quitar aunque luego lo lije. Y aquí, mira, aquí voy a manchar queriendo. Porque luego recortaremos con el blanco. Y aquí sí que voy a limpiar. Bueno, este trozo no se nos va a ver porque es la base para poner las flores. Y aquí un poco sí. Me he pasado. Este, la D tiene que estar más oscura. Así. Bueno, pues esto nos quedaría secar y volverlo a trabajar el próximo día. ¿Qué? Ah, nos quedan 5 minutos todavía. Pues no sé qué hacer porque, bueno, igual termino de montarme la otra flor con los pistilos. Porque esto se nos tiene que... Lo puedo secar y podemos empezar a hacer las letras con el de... Que en 5 minutos cunde mucho, ¿eh? Podemos hacer con el chocolate negro un poco las sombras y así veis cómo queda. Y luego me lo puedo adelantar yo, ¿vale? Me voy a limpiar bien la mano. Voy a enchufar el secador que tampoco lo tengo preparado.
Pero lo bueno de hacer los directos desde clase es que tengo todo muy a mano. Voy a secar un poco. Viendo según se seca que aquí se ha quedado esa línea como muy a puntos, vale, así. Antes de hacer lo de difuminar, como os he dicho, tenemos que lijar. Esto hay que tener cuidado con trocitos así que se quedan sueltos, ¿eh? Hay que lijar con cuidado. Y siempre sujetando con la mano. ¿Ves? Por ejemplo, la I está sola. No le tengo que dejar que se mueva. La parte de arriba de la D, lo mismo. Además, aquí me he pasado. Este trozo de aquí. Bueno. Lo que voy a hacer, estoy viendo que ahora hay cosas que puedo retocar. Que me he pasado sin querer. Porque como os digo, con la esponja no tenemos definición. Y lo que voy a hacer es, con el blanco roto, pues donde me he pasado, ahora lo retoco, ¿vale? Que son puntitos. Por ejemplo, aquí, este palo de la D. Pues este tiene que ser de blanco. Pues ahora ya con la esponja no, con un pincel. Se lo paso bien. Aquí me pasaba en... Ah, vale. Ana María de Santander. Es que, en Cantabria estáis un montón. Aquí lo mismo. Este trozo es de la D también. No lo podía, a la hora de hacer con la esponja, no lo podía hacer sin pasarme. Pues ahora los corregimos. La que quiera, ¿eh? Que tampoco te iba a decir, nos va la vida en ello. Ahí. Manchado. Vale. Yo porque me quedo más tranquila. Me falta también... Aquí. Este, ahí va. Es mitad de una letra de arriba, mitad de una letra de abajo. Pues lo hacemos así. No sé si hay alguna cosa más. Aquí que he dicho que luego lo haremos bien. El aro este todavía no sé cómo lo voy a hacer, o sea que me estoy inventando. Pero este trozo... Ahí. Es mitad aro y mitad letra. Entonces lo vamos a definir bien. Vale, pues yo creo que hasta aquí, que lo que quería hacer no me ha dado tiempo.
Pero bueno, lo hemos dejado retocado y preparado para hacerlo el próximo día. Os lo voy a poner un poquito de cerca para que veáis. A ver, así. Y ya veráis, o ya veréis, como se dice, cuando hagamos lo de separar las letras, qué bonito queda. Porque, por ejemplo, lo de separar las letras me refiero a, empezando por aquí, cuando hacemos esto, esta tiraba por debajo y esta va por arriba. Pues aquí y aquí tenemos que hacer dos sombras para que se vea. Y ir definiendo así. En la E lo mismo, cuando arrancas a hacer la E, va primero esto y esto va para arriba. Pues sombra aquí y aquí. En la L eso. Entonces vamos haciendo así y la verdad es que va quedando muy bonito. Pues hoy nos quedamos así. Acordaros de darle al me gusta. Os voy a enseñar esto. Voy a quitar hilos de silicona. La que quiera corazones de estos son a 6,20. Os podemos mandar. Y que quedan muy bonitos para la puerta. Salen muy bien para cualquier regalo. O para un trocito de pared pequeño. O para poner encima del Belén. Ay, a ver. Esto no es tan grande. A ver si lo pongo que se vea. Y que se hacen en un momento, ya habéis visto que os podéis complicar aquí poniéndole la nieve, el brillo, la purpurina, todo lo que queráis. Y si no, se pone el papel pegado, que ya es bonito, y haya paz y haya gloria. Y también queda muy bien. Pues nada, desde aquí me despido. En principio el lunes en Pamplona es fiesta, que es San Saturnino, el patrón de Pamplona. Y nosotros tenemos la tienda cerrada. En principio yo creo que no haré directo. De todas formas, si hay algún cambio, no os preocupéis, que ponemos mensaje en el Facebook y en el grupo de difusión, ¿vale? Y nada, y el miércoles sí que nos vemos, el próximo miércoles ya 1 de diciembre, cambiamos de mes y todo. Pues nada, que paséis buen fin de semana. Y Laura, que vigiles al río, no te descuides. Y nada, jo, y las que os están nevando por allá cerca, pues si no se puede hacer otra cosa, a disfrutar de la nieve, ¿vale? Venga, un saludo a todas y nos vemos el miércoles que viene. Chao, chicas.